dado que soy maestra joyera, lo conocí al señor Lorena Larenas en la isla Caimán, y allá iniciamos un proyecto de tallar las conchas de mar. A través de eso es que los conocimos hace alrededor de 20 años y hemos llevado una gran amistad. Y en este momento somos los que, aparte de ECA y la Dirección de Cultura de la Municipalidad, estamos auspiciando al señor Larena con su muestra. ¿Tienes acá un emprendimiento? Sí, un complejo de cabañas en la calle Las Vírgenes, se llama La Serena Country Club, y está en la calle Las Vírgenes al 4140. Esta obra tan linda que estuvimos viendo y que está viendo nuestra audiencia, porque la estamos pasando en este momento, ¿qué es lo que a ti te trajo la atención con ese previo conocimiento que tú tienes de lo que es la orfebrería, ¿no? Claro, es la combinación de las piedras, porque yo he trabajado, mi iniciación en la joyería fue engarzando diamantes. Entonces, a través de las piedras preciosas y semipreciosas, y él tallando las piedras semipreciosas, fue la combinación que hicimos y lo que me atrae a la muestra de él. Piedras no son solo piedras, son imágenes escondidas, ¿no? Justamente. Él hace de una piedra semipreciosa o cualquier tipo de piedra una imagen, un dibujo, una figura. Y ahí está el arte de este señor en sus manos. De la misma manera que yo, por ejemplo, con muchas de sus piedras he podido hacer una joya, un anillo, un collar, un brazalete. Imagino que debe sentir una emoción de haberse encontrado de nuevo con el artista, ¿no? Sí, después de 40 años en la industria de la joyería, es un placer tenerlo como colega y como amigo.